Hola, huerquillos. El día de hoy venimos con toda la familia a realizar nuestras compras mensuales a la bodega Aurrerá con nuestros vales de despensa que le dan al huerco y a mí. Y pues bueno, para los que no la conocían, ella es Isis Guadalupe, es mi hija. Y pues quería presentárselas porque muchos de ustedes sé que no la conocían y querían conocerla porque me lo han dejado en comentarios. Y bueno, por lo regular ella es muy risueña, pero en esta ocasión como que no le apeteció hacer una sonrisita y pues bueno. Los dejo con un mini recorrido de la bodega Aurrerá. Voy a empezar con frutas y verduras. Y bueno, por aquí tengo el ticket. Estas compras se realizaron con los vales de despensa del huerco y míos. Y bueno, fue un total de 2,777. La diferencia yo la puse. En la tarjeta del huerco había 1,789 y en la mía había 800 pesos. Se puso una diferencia de ciento y tanto pesos. Bueno, vamos a comenzar con las uvas. Bueno, miren, voy a comenzar con las uvas. Las uvas otra vez estaban a muy buen precio. Fue un kilo de uva y el kilo de uva verde estaba a 32 pesos. Traje tres peritas. De estas fueron 23 pesos. Traje una bolsa de manzana. Esta manzana es de la marca. Bueno, de esta marca y tuvo un costo de 53 pesos. Traje estas poquitas de zanahorias, son 2, 4, 6, 10 zanahorias y fueron 10,50 centavos. El jitomate, la verdad, no vi en cuánto estaba, pero fueron 30 pesos de estos jitomates. El plátano se me hizo un poco caro porque traje tres penquitas de estas, miren, como de 4, 5 platanitos cada una y tuvieron un costo de 42 pesos las tres pencas. Seguimos con los pañalitos. Miren, encontré estos dos pañales a muy buen precio. Este contiene 80 pañales, es talla mediano. Este tuvo un costo de 239 pesos. Y también me traje dos paquetes de pañales de la marca Clean Bebé como Disec. Y este cada uno trae 40 pañales. Son 80 pañales en total y estaban a 2 por 75 pesos. Continuamos con estas servitoallas, son de la marca Pétalo. Este tuvo un costo de $19.50. Y también encontré a buen precio este papel de la marca Premier. Son 12 rollos y tuvieron un costo de 75 pesos. Trae 300 hojas dobles. También encontré el Suavitel Ensueño de 740 mililitros a buen precio. Son cada uno a 15 pesos, 2 por 30. Y el Pinol se me hace que también lo encontré a buen precio porque estaba a 35 pesos y es de 2 litros.
El jabón Roma estaba a súper buen precio porque lo encontré a 31 pesos el kilo y me traje tres bolsitas de un kilo. Me traje tres en total, entonces fueron un total de 93 pesos. Y también compré un jabón para trastes líquido. Este es de 490 mililitros, es de la marca Acción y tuvo un costo de 20 pesos. Continuamos con estas gelatinas de la marca de Gary. Traje cuatro sobrecitos que rinden un litro. Estaban en 12 pesos cada uno. Son tres de agua y una de leche. Estaban al mismo precio. Y miren, este es un antojo del huerco que se le antojó este café gourmet. Bueno, que es para hervir. A mí el que me gusta es el café legal. Pero bueno, él quiere probar este. Y nos lo trajimos. Tuvo un costo de 105 pesos. Pero ya ven que este rinde muchísimo y huele muy bien. La verdad no sé qué tal salga, es la primera vez que lo vamos a preparar. Pero pues ya luego les digo qué tal sale. Y bueno, también traje una salsa estilo boloñesa. Yo no sé hacer el espagueti, huerquillas, pero voy a ver unos tutoriales para ver cómo se hace el espagueti con a la boloñesa. Y bueno, me traje esta. Esta tuvo un costo de 23 pesos. Compré una ensalada campesina de 410 gramos, tuvo un costo de 15 pesos. Y encontré esta oferta de aceite, huerquillas. Como que esta ocasión había muchas ofertas, había como 2 por tanto, 3 por tanto, y esas estuvieron a 2 por 84 pesos. Y traje un caldo de pollo de la marca Nor de 88 gramos, tuvo un costo de 15 pesos. Y miren, esta también es una buena oferta porque esta mayonesa salió gratis, porque yo chequé esta y estaba en 52 pesos, la de 390 gramos, y lo mismo me costó las dos juntas. Entonces, vamos a ver qué tal sale porque esta es con aceite de almendras. Se escucha que está rica y bueno, vamos a probarla. También traje una lata de elote dorado, esta tuvo un costo de 12 pesos. Y estos sobrecitos de café capuchino contienen 3 sobres por 25 pesos. Trajimos también unos chiles jalapeños enteros de 380 gramos, tuvieron un costo de 23 pesos. Un queso chihuahua de la marca Great Value de 485 gramos. La otra vez traje un queso menonita y estaba muy rico, pero en esta ocasión quisimos probar este queso y tuvo un costo de 105 pesos. Vamos a ver qué tal sale el de esta marca. Traje unas salchichas de medio kilo, estas me gustaron también y tuvieron un costo de 39 pesos. En esta ocasión solo traje 18 huevos de la marca San Juan, tuvieron un costo de 45 pesos. Y también el huerco de Chosu pan integral de la marca Bimbo, tuvo un costo de 50 pesos, carísimo, huerquillas, carísimo, carísimo. Mire, también se compró dos juguitos, estos jugos son de a 2 litros cada uno, uno es de naranja y uno es tutti frutti, el de Del Valle tuvo un costo de 19.50 y el de Jumex tuvo un costo de 18.50. Estuve trayendo también dos sopas de esta marca que se llama Yemina. No las he probado, por eso solo me traje dos para probarlas. Y ya si me gustan, seguiré trayendo porque están económicas. Están a 2 por 10 pesos. Traje una caja de palomitas de mantequilla de la marca Actu. Trae tres sobres y este tuvo un costo de 30 pesos. Traje piernitas de pollo fresco, tuvo un costo de 44.72 centavos y trae 6 piezas. Miren, traje una pasta de tornillo de la marca Ital Pasta. Esta tuvo un costo de 20 pesos, es de medio kilo. Estaba la oferta de pasta de Ital Pasta de 2x15 y traje dos sopitas. Y de la marca La Moderna estaban a 3x27, 3 espaguetis por 27. El arroz Aurrera estaba a 17.50, se me hizo súper buen precio y me traje dos. Miren, el azúcar está cara. Bueno, ya me dijeron que en la 3B está barata la marca Zulca.
pero en la bodega Aurrerá sigue a 45 el kilo. Pues me seguí trayendo de esta de la marca Aurrerá, es un kilo de la estándar. Tuvo un costo de 27 pesos cada una, me traje 2 kilos. Pasé por el área de papelería, también ahorita hay muchísimas cosas para el regreso a clases, huerquillas, y hay muchas cosas bonitas y a buen precio. Dense una vuelta para los huerquillos que van a entrar a la escuela. Me traje estos lápices por 18 pesos. Traje también esta media crema de la marca Nestlé, es de 225 gramos y tuvo un costo de 18 pesos. Me traje dos piezas. Y pues bueno, también me traje estas calcetitas porque ya no tenía y tuvieron un costo de 30 pesos, son tres pares, están pues de buena calidad, se ven de buena calidad, vamos a ver qué tal salen, costaron 30 pesitos. También traje jamoncito, traje 52 pesos de jamón, es casi medio kilo, son 335 gramos de la marca Capistrano. Y bueno, traje dos cajitas de té, una de limón y una de manzanilla. Cada una tuvo un costo de 25 pesos cada una. Y también trajimos estas lapiceras para los huerquillos. Le trajimos una a cada uno. Tuvieron un costo de 30 pesos cada lapicera. Y las libretas están carísimas, huerquillas. Están las más económicas, que son estas, están en 30 pesos. Trajimos dos libretas de raya y una de cuadro, las dos por 50 pesos. Y también trajimos una media crema de 125 mililitros de la marca Alpura, esta estaba en 10 pesitos. También me traje una caja de leche de la marca Nutri. Esta me dijeron que en el Zorro está en 210 pesos la caja, pero es que no sé si acepten vales. Alguien si sabe si aceptan vales en el Zorro, que me dejen comentarios, porque sí es muchísima la diferencia en la bodega Aurrerá. Por la caja estuvimos pagando 256 y dicen que en el Zorro está en 210. Entonces sí, como que yo sí me acuerdo que sí está más barata, pero como les digo, no sé si acepten vales, entonces pues voy a investigar. Y estas ya son las últimas compritas que realizamos. Miren, me traje una maicena chiquita de 160 gramos. Esa tuvo un costo de 22 pesos. Me traje una Colgate triple acción de esta que trae dos cremitas por 25 pesos. Unas toallitas de la marca Clean Bebé Absorcet de 120 toallitas. Tuvieron un costo de 20 pesos. Y por aquí salieron estas papitas también, que está súper cara la papa, está 46 el kilo y de esta fue medio kilo, fueron 26 pesos o poquito más. Y miren, cometí un error porque yo había visto este mole negro, es nuevo, es mole negro Oaxaca, me llamó mucho la atención porque nunca he probado el mole negro y se ve que está bien delicioso, pero yo lo había visto en 33 pesos, pero creo que era el de chocolate. Y este tuvo un costo de 53 pesos, muy caro. Y bueno, huerquillas, estas fueron mis compras que realizamos en Bodega Aurrerá con los vales de despensa. Ya saben, el resto lo pusimos, fue un total como de 180 lo que pusimos nosotros de nuestro bolsillo. Y bueno, ¿qué les pareció? Déjenmelo en comentarios. A mí me pareció que trajimos muchísimas cosas. Bueno, como pueden ver, no trajimos ni cereal, ni yogur, ni nada de ese tipo, porque en esta ocasión sí estaba muy caro el cereal y pues preferimos traer otras cosas como papel, cosas que ya necesitamos. Y pues bueno, huerquillas, espero que les haya gustado, nos vemos en nuestro próximo video. Chao. ¡Chao!